Las presiones y debilidades te harán más fuerte. Todo lo que estés viviendo, el Señor lo usará para hacer más firme tu fe. Jesús ora por ti para que tu fe no falte. Las pruebas son necesarias para hacerte más fuerte, más puro y para que la unción fluya en ti. Amén. En Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dice: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Luego de esto, Simón dijo que si era necesario, moriría por Jesús o iría a prisión por él. Pero Jesús le respondió que en el momento previo a su crucifixión, antes de que cante el gallo, negaría conocerlo 3 veces. Bajo la fuerte presión social para crucificar a Jesús, al preguntarle ciertas personas a Simón Pedro si era discípulo del maestro, este lo negó 3 veces. Más tarde, con lágrimas, Pedro se arrepintió profundamente, cosa que lo llevó a otra madurez y fortaleza en la fe. Estimado amigo, amiga, Jesús ha orado por ti para que tu fe no falle. Tal vez estás pasando por distintas presiones, debilidades o tentaciones que te hacen flaquear, o quizás estés arrepentido de muchas cosas, pero hoy es el día que el Señor te dice: vuelve a mí, porque te amo y te quiero restaurar. Vuelve a mí, porque eres mi hijo y no quiero condenarte, sino ayudarte. Te quiero bendecir grandemente. Quiero usarte para que seas una bendición a otros. Hagamos esta oración. Padre, levántame de todas mis caídas y debilidades. Usa las situaciones de mi vida para que me lleven a una mayor fe y madurez. Nada me va a derribar, sino que me hará más fuerte para ser una bendición a otros. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.